Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Qué tal todo? Tengo música, se escucha bien, se escucha. Se ve bien. El problema de la luz y mi rostro va a estar solucionado en estos días. Finalmente compré la luz. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Veo mucha gente conocida. ¿Qué tal todo? Nota, gracias Nota por todas esas suscripciones, qué grande. No creo que nadie te gane a esta altura, pero bueno. No sé cuándo termina esa competencia. Gracias y gracias, gracias. Vamos a comentar. Si son nuevos o es la primera vez o algo así en este stream, vamos a charlar de qué se trata. En este stream, generalmente me hacen preguntas sobre juegos de rol en general o de cualquier cosa, y yo trato de responderlas de la mejor manera posible con la información que tengo. Si no, generalmente en el chat se responden entre la gente que participa y es genial. Hay un montón de información por todos lados. Ahora sí. Tenemos unas cosas interesantes hoy. Quiero ir a los anuncios. Pero antes, si tienen preguntas, háganlas. Háganlas, tiren ahí en el chat. Nosotros las estamos recopilando y después las voy a ir respondiendo en el orden que me aparecen a mí. Así que sin problemas, tienen todas las preguntas que tengan. Pero voy a pasar a los anuncios de la fecha, que son algunos. Mañana vamos a estar de nuevo en stream desde las 9 y media por Twitch para comentar todo lo que fue pasando en Anurem durante los últimos capítulos. Va a ser el último review antes de arrancar la aventura la semana que viene. Tengo muchísimas ganas de dirigir, tengo muchísimos nervios por volver a dirigir. Siempre esta parte me da cosa, pero bueno, ya está casi todo listo. Y el tan esperado viernes finalmente llega. Sale un one shot con la gente de Tomate 20 que nos invitó y estamos muy contentos por participar. Los esperamos para que pasen un buen rato. Seguramente tenemos ahí el link para el Tomate 20. El sábado y el domingo vamos a estrenar en diferido para ustedes los dos streams de Comentando Nuren y Comentando el Jardín. Es que estuvo re bueno el Jardín. No va a haber video semanal porque el equipo está full con todos los preparativos para todos los streams que estamos haciendo. Pero una vez que terminemos todo eso, volvemos a nuestro ritmo de videos semanales y cosas por el estilo. Ya tenemos muchas cosas ahí cocinándose. El miércoles de la semana que viene se viene el podcast con Fede de Tomate 20 y Gio de Broadcastle para hablar con Lordi de un tema muy serio, muy terrible que surgió durante el último stream, que va a ser revelado la semana que viene. Queremos agradecer a WJ Laser por expulsionar el canal con todos los regalos que nos hizo. Recuerden que si están jugando presencial y tienen esa suerte, WJ Laser les puede solucionar el problema de las minis y cosas por el estilo, porque tienen muchos packs de miniaturas muy económicos, que están muy muy buenos. Queremos además mencionarle que somos embajadores de D&D con esta iniciativa que tienen para promocionar D&D en América Latina con todos los manuales que van a salir en español. Así que ahí está el link para unirse al grupo de Facebook si quieren. Encontrar memes o encontrar mesas o charlas sobre D&D lo pueden hacer en ese grupo de Facebook donde hay gente de toda América Latina. Y creo que esos son todos los anuncios. Sí. Esos son todos los anuncios. Ahora, antes de empezar a responder, queremos invitarlos a un segmento nuevo en el DM Responde. Espero que sepan disfrutarlo. Estamos todos muy nerviosos por esto, estamos todos muy muy contentos por esto. Pero quiero presentarles el segmento de El Bardo del D&D en la taberna de Rol. Well, ¿cómo Buenas, estás? buenas. Muy bien. Muchísimas gracias por este espacio. No, no, por favor, gracias por estar acá. Quiero comentarles de qué se va a tratar esto un poquito. Well va a estar con nosotros el primer miércoles de cada mes en el DM Responde haciendo un segmento que. A él mismo se le ocurrió y él los va a llevar a cabo. Puede contarnos un poquito y bienvenido al canal. Muchísimas gracias. Primero que nada, gracias por la apertura con la que recibieron esa propuesta, es increíble, aguante la taberna. Bueno, gente, yo, si alguien me sigue un poco en mi Instagram, el bar del D&D, qué nervios que tengo. Tranqui, va a estar todo bien. Un poco, gracias, un poco me ocupo de estar como al día de noticias y novedades sobre el universo Dungeons and Dragons. Y la idea de este segmento era. Nada, como cualquier bardo viajero de cualquier mundo, llevar noticias de un lado a otro y tratar
de hacer que todos sepan lo que hay que saber al respecto, o por lo menos lo que les interese sobre el tema. Así que, si les parece, empiezo. Yo Dale nomás. hago un punteíto de lo que voy a plantear. Por ejemplo, cosas que sabemos o que, si no sabes, espero que te sirva la data. En enero se publicó el pack de expansión de reglas, el Rules Expansion Pack, el 26 más o menos, que es una caja, hermosa la caja, seguro, ilustración, todo hermoso, con Sanatar's Guide to Everything, Tasha's Cauldron of Everything, seguramente actualizados con todas las erratas y todo, pero también con un nuevo libro que es Mordenkainen Monsters of the Multiverse, que es una locura, digamos. Es el primer libro nuevo de 2022 y se va a poder comprar solo, digamos, por separado. Oh, no, con la que usen. El 17 de mayo. Pero por ahora solo se consigue, creo que en físico, como parte de este pack. Ahora profundizo un poco. Pero también sabemos que en este mes, en 2 semanas, se viene el nuevo libro de D&D, Gall of the Netherdeep, que es un libro de colaboración entre Critical Role y Dungeons and Dragons, oficial, digamos. Es el segundo que hacen. Ahora les comento un poco al respecto. También en la página oficial de Dungeons and Dragons en español, se anunció hace un tiempito que van a sacar en español para Latinoamérica y Europa, sin fecha fija todavía, la guía de Xanatar para todo y la guía de Van Richten para Ravenloft. Todo este año. Ahora les comento un poco más y les dejo acá una cosita que es, se filtró sin anuncios oficiales, es decir, se filtró, alguien lo encontró en un lugar, una nueva edición, un starter set que se llama Dragon of Stormwreck Isle, de la dragón de la isla Stormwreck. Ahora les comento un poquito de dónde sale eso. Pasando a las audiovisuales, va a estar, bueno, pelis y series que se vienen del universo de D&D, y voy a mencionar algunas cuestiones de lo que está pasando en Wizards of the Coast como empresa. Cambios de CEO, de gerentes, de orientación y trasfondo de la gente nueva, cosas locas de las ganancias que generó el año pasado, nada, un montón de cosas, y algo como de Hasbro y Wizards separándose. Ahora les comento. Vamos por partes. De los libros, este nuevo, Mordenkainen Presents Monsters of the Multiverse, es un libro que se como que integra el Mordenkainen Tome of Foes y el Bolo's Guide to Monsters. ¿Por qué? Porque incluye 260 monstruos y NPCs en el bestiario, todos actualizados, más de alrededor de que, según lo que anuncian, pretenden facilitar un poquito la labor del SDM a la hora de leer los conjuros, leer qué es lo que hace, qué sé yo, y que uno no tenga que tener ese libro y otros dos abiertos para poder coordinar todo a la hora de jugar ese mod. Esa es la intención. Con el tiempo veremos si cumplen. Pero más allá de ese bestiario gigante que incluye, creo que uno o dos bichos nuevos, algo de un delfín feérico del mundo del Feywild, hay 33 razas jugables. Pero tampoco hay que emocionarse tanto en el sentido de que no son, ninguna es nueva, digamos. Son reediciones de un montón de razas que habían aparecido antes, que tienen algunas características comunes distintas, tienen el formato del talla de características. Entonces, pues, cuando vas a hacer el personaje, puedes elegir sumarle dos a una característica y uno a otra, o tres a tres características distintas, ¿no? Eso está para todos. Nuevos opciones y un par de cositas más que ahora les cuento, pero muchas de las razas tienen cambios, tienen algunas cosas distintas. Entonces, de repente, algunas razas que no sé, Genasi de fuego, de hielo, che, de aire, de agua, hay de todo. Por ejemplo, los kobolds que habían salido en el Unearthed Arcana aparecieron acá y hay una controversia porque le sacaron la Pack Tactics y les agregaron otras cuestiones. Por ejemplo, no tienen sensibilidad al sol. Detalles, pero hay un montón y
En la página de YouTube de Fry Minis, en inglés, están haciendo un repaso de cada una. Un videito particular de cada una de las razas jugables. Está re bueno. A mí me encanta el Hobgoblin, que tiene mucho del Hobgoblin of the Feywild que salió en Unearthed Arcana. Es re piola. Re support. Es como, te puedo ayudar con mi acción adicional y hacer cosas locas con esa ayuda. No, es genial. Pero bueno, algunas cuestiones generales para pasar. Es que, bueno, cuestiones que atraviesan a todas las razas que en general viven 100 años a menos que se especifique algo distinto, que los lenguajes que saben son común y uno a convenir con tu DM, digamos. Pero dos cosas que me encantaron, o por lo menos a mí me parece que están peor, las que es la descripción de los conjuros que te dan las razas, ahora incluyen esta cuestión de son conjuros que los puedes lanzar con esta característica racial, pero también si tenés un espacio de conjuro, un spell slot apropiado, digamos, del nivel, por clase, lo que sea, también los puedes lanzar con eso. Entonces es como un conjuro aprendido más. Todas las razas tienen eso. A mí me parece que está buenísimo, porque además tiene sentido, digamos. Si eras un Firbolg y sabes disfrazarse, ¿por qué solo lo sabes para usarlo racialmente y no como conjuro en sí mismo, digamos? Conocerlo, lo conoces. Bueno, cuestiones. Y lo otro que me gustó es que ya las características que se recuperaban con un descanso corto, ahora se cambió y todas las que se recuperaban así se recuperan con un descanso largo, pero las puedes usar una cantidad de veces igual a tu bono de competencia. Entonces, como que va escalando a medida que subís de nivel. Y además, no sé, es otra forma de versatilidad y me parece que quita un poco la dependencia de los descansos cortos. Supongo, se me ocurre a mí, que en todas las encuestas que han lanzado han visto que mucha gente no usa tantos descansos cortos en general en las partidas. Puede ser, digamos, de dónde venga esto. ¿A vos qué te parecen todas estas novedades, León? No, hay muchas cosas copadas. Lo último que dijiste, lo de los descansos cortos, estaba pensando en mis mesas y mi experiencia. Y es tal cual, rara vez hay un descanso corto. De hecho, los que yo recuerdo sucedieron porque les recordé que existía esa regla en los jugadores. Y el tema es que lo cierto es que no todas las razas se benefician de los descansos. No todas las clases se benefician de los descansos cortos. Tienen que tener una parte muy especial para que todos se beneficien de los descansos cortos. Así que está bueno, digamos, que le incrementen la cantidad de cosas. Bueno, eso es Mordenkainen a grandes rasgos. Se va a poder conseguir por separado el 17 de mayo recién, en inglés, traducido todavía no está anunciado. Un solo detalle más que me gustó es que la mayoría de las razas de las criaturas podés elegir el tamaño, si es mediano o pequeño ahora, excepto las que ya eran pequeñas. Las que ya eran pequeñas solo pueden ser pequeñas. Pero de repente esa versatilidad me parece que suma. Sí. Está bueno. Y se unificó que todas tienen 30 pies de velocidad, incluso la. Está bien, está bien. Vamos a ver. Ya está. Bueno, cuestión. Después de eso, ahora en 2 semanas se viene Call of the Netherdeep, que es una colaboración entre Critical Role y Wizards of the Coast. Así como lo fue Explorer's Guide to Wildemount. Es una aventura, es un libro de aventuras que entiendo que empieza en Xhorhas. Que si vieron la campaña anterior, la segunda campaña de Critical Role, lo podrán ubicar. Y de ahí se van la aventura hasta Marquette, que es donde está sucediendo la tercera campaña de Critical Role en este preciso momento, los jueves, después de las nieblas de Anúrin. Y la aventura esta te lleva a el fondo del océano. Es buenísimo, me encanta, porque además, por lo pronto yo espero que haya como una expansión de reglas de las cosas que pueden suceder en el fondo del océano, por lo menos oficiales, porque opcionales hay y entiendo que en Saltmarsh algunas cosas se plantearon, está bueno, pero nada, supongo que traerán cosas nuevas porque siempre algo aportan. Y además de monstruos nuevos y un montón de cosas nuevas. Al respecto de este libro, hubo entrevistas con Matthew Mercer en el YouTube oficial de D&D, Dungeons and Dragons. Un par que salieron en la semana pasada, hablando de un poco de esto y un poco de otras cosas. Y nada, la única conjetura que saco es, que lo escuché y la verdad que me parece que tiene mucho sentido, es, sacaron un libro hace un tiempo, el de Wildermount.
Sería muy inteligente por parte de Wizards decir, o sea, firmar el contrato por más de un libro, ¿no? Como con esta tan exitosa marca que es Critical Role. Este segundo libro es un poco una pista de que, y sí, seguramente hicieron eso. Y cabe la conjetura de que se vendrá otro, porque, no sé, dos libros, no sé, mínimo tres, la trilogía es lo que impera. La esperanza se llama eso. Pero bueno. Vamos a ver ahora qué es lo que se filtró. Hay una caja de inicio que aparece en una publicidad de Hasbro. ¿Qué pasa? Hasbro es la mega empresa de juguetes que hemos visto todos en los dibujitos cuando vemos dibujitos. Hay propaganda de juguetes. Hasbro es una de ellas. Hasbro es dueña de Wizards of the Coast. Hace, creo que es 2011, si no me equivoco. Puedo estar equivocándome. Y dentro de lo que fue una publicidad de cosas por venir en el 2022, mostraron un montón de juguetes y cosas, mostraron una imagen de Call of the Netherdeep, porque es una cosa que largan desde Hasbro, digamos, algo interno de Hasbro. Pero también mostraron una imagen de algo que todavía no había sido anunciado, que es esto, una caja de inicio, un starter set, el tercer starter set de D&D quinta edición. Había salido el primero, con el que inició toda la vuelta de quinta edición, creo que en 2014 salió, o en 2015. Que venía con la aventura de las minas perdidas de Phandelver, que ahora les menciono algo al respecto. El segundo salió, Essentials Kit, que amplía, o sea, son las reglas básicas y un par de cosas más que están muy buenas, que creo que, por ejemplo, ahí aparecen por primera vez las reglas de los sidekicks, de los compañeros, NPCs compañeros de la party, que después son también expuestos en el Tallas. Y con la aventura de Dragon of Ice Peak. Y esta nueva caja de inicio, en la imagen que se ve ahí, como que se filtró de repente, se ve que la aventura se llama Dragon of Stormwreck Isle. El dragón de la isla Stormwreck. Stormwreck es una palabra compuesta entre storm, tormenta, y wreck, que es roto o rotura. Que para mí, por contexto, por la imagen y la portada que aparece un dragón azul, en Phandelver era verde, en Icepeak era blanco, este es azul. También, conjetura. Las últimas dos serán los otros dos colores. Pero bueno, a mí me hace pensar que va a tener que ver también con el mar, con el agua. Porque Stormwreck me suena a naufragio, digamos, es una isla, ya de por sí si es una isla, rodeada de mar va a estar. Y Stormwreck me suena a que es una isla donde se naufraga mucho o donde rompen los barcos, ¿no? Como el wreck suena como. Y puede ser, Tranquilamente. Así que me inclino por eso y eso me da la pauta de decir: bueno, está ese starter set, está el Netherdeep, todo temática océano o mar, digo, siguiendo las conjeturas, todo especulación. sí. Y esa especulación me lleva a pensar: bueno, océano, profundidades. Y el océano y el universo, digamos, la galaxia, el espacio, tampoco están tan diferentes, digamos, son tan inexplorados por los seres humanos, ambos dos. Y eso me da pauta de los anuncios del año pasado sobre publicaciones para este año. El año pasado anunciaron tres libros para este año, o sea, sin especificar qué. Uno de esos libros iba a ser de un mundo que ya fue presentado en quinta edición. Pero ya afirmaron que no es Call of the Netherdeep. O sea, puede ser una aventura o algo que expanda alguno de los mundos ya presentados, que puede ser Everron, puede ser Ravnica, no sé, o Reinos Olvidados. Podría ser este Dragon of Stormwreck Isle, pero también podría ser otro. Por lo menos no es Call of the Netherdeep. Y anunciaron otros dos libros para este año que son de settings de mundos clásicos de D&D, pero que todavía no se habían presentado en quinta edición. Y eso me da la pauta para pensar, bueno, ¿cuáles van a ser esos dos mundos? Hay pistas para sospechar de dos en particular. Uno es Dragonlance. ¿Por qué? Fizban, Treasury of Dragons, es ya el mismo nombre. Fizban es un personaje del universo Dragonlance es el nombre de un avatar del dios dragón que en los Reinos Olvidados se llama Bahamut, digamos por si no le sonaba,
Pero en el mundo de Dragonlance, este dios, que ahora no me acuerdo el nombre, tiene varios avatares con los que se presenta en la gente. Y uno de ellos es Fistbound. O sea, este libro está presentando por primera vez el setting Dragonlance. Para mí tendría sentido que lo continúen, ¿no? Como que vayan profundizando en algo que ya está planteado. Y la segunda pauta de que puede llegar a ser Dragonlance es que hace unos años hubo una demanda entre la gente que hizo Dragonlance, que viene de unos libros, y Wizards of the Coast, pero esa demanda ya fue resuelta, digamos, ya fue todo saldado y no, digamos, no continúa esa situación. Digamos, por eso mismo pudieron publicar el Fistbound, supongo, porque si no hubieran tenido que darlo de baja, me imagino. Esa es la primera conjetura. ¿A vos qué te parece, León? ¿Puede llegar a ser o sospechás de otro? No, no, hay uno que estoy seguro que va a salir. Que no tengo ningún dato al respecto, pero estoy seguro que va a salir. Pero además, Dragonlance es como muy clásico como para que no suceda. Mucha gente lo pide. Exacto. Bueno, el segundo, y lo apuro porque me estoy estirando mucho, perdón. Dale, Espero tranqui, que les estén entreteniendo las cuestiones dale. Tenés antes de como que 3 me hagan meses un más. de noticia, así que dale. Sí, estoy adelantando. Después el mes que viene va a ser mucho más fácil porque es solo marzo. Claro. Bueno, la segunda es para mí en el espacio. ¿Por qué? Existían los. Hay otras dos pistas. La primera es que el año pasado en D&D Live, que fue un evento donde hicieron charlas distintas personalidades de D&D, incluso la gente que produce D&D del estudio, mostraron un boceto de una ilustración de Boo, el hámster del espacio gigante en miniatura. Claro. Que es un personaje característico de estos mundos, de estos settings, de estos escenarios, que son Planescape o Spelljammer. Puede ser cualquiera de los dos. Ambos suceden en el mundo, en el espacio, pero todo en un entorno D&D, digamos, ¿eh? De hecho, hasta a veces conviven con Reinos Olvidados. Y la otra pista, súper fuerte, súper importante, es que salió una Nerd Arcana, un Arcanos Desenterrado, donde presentaban razas para probar que pertenecieran a estos mundos, digamos. Por ejemplo, estaban los GIF o GIF, que son estos, ¿cómo se llama? Hipopótamos humanoides, que son de estos escenarios, digamos. No, son de ahí. Así que cabe esperar para mí esos dos, Dragonlance y uno espacial, que todavía no habían sido presentados en quinta edición, pero sí en todas las demás. Y de hecho se esperaban y se pedían mucho. No quiero ir mucho más lejos, pero solo quería mencionar que en la página oficial de D&D, dnd.wizards.com, si vas hacia abajo de todo y pones en español, primero, arribita vas a poder ver los productos disponibles o que ya están anunciados, como el Xanatar o el Van Richten. Pero más abajo, si te suscribís al newsletter de esta página, te envían en el primer mail el PDF de las reglas básicas en castellano, gratis, y la aventura de las minas perdidas de Fandelver, también en castellano, gratis. Esto es nuevo. Digamos, es nuevo en el sentido de hace unos meses recién, pero sé que no está muy, muy planteado y lo quería plantear acá en la taberna entre amigues. Perfecto. Brindemos todos porque la verdad que esto ayuda y facilita a decir, tenemos algo rápido, fácil, legal, bueno, bonito, barato, que nos permite introducir un montón de gente con algo que está bien, está muy bien planteado. En especial la aventura que ha sido muy recomendada por muchos. Así que no quería dejar de pasar eso. Perfecto. Dejar pasar eso. Vamos a hacer una breve cuestión de los audiovisuales que tienen que ver con Wizards of the Coast. Por ejemplo, en enero a fines, el 28, se estrenó La Leyenda de Vox Machina, que es, si no se sabe, es la animación de la primer campaña de Critical Role, que sucede también en Exandria, digamos, en el universo de donde siguen jugando donde jugaron las tres campañas, digamos. Y está buenísima. Está buenísima la serie. A mí me gustó. Y yo esa campaña no la vi. Yo me sumé con la segunda campaña. Entonces, está re buena. A mí me encantó y es re loco ver los personajes animados, todos pintados de punta en blanco, con la voz de la gente que los caracterizaba.
Es como, ya no es solo la imaginación, ahora es verlos en una forma de presentarlos, porque no voy a invalidar lo que cada cual imaginaba, digamos. Es una locura. Y es una forma muy linda también de introducir a la gente al rol. Lo otro, y ya fue anunciada una segunda temporada, porque para la primera, como los rebotaron en todos lados, cuando quisieron proponerlo, se autofinanciaron con el apoyo de fanáticos y de seguidores de Critical Role en Kickstarter. Le fue tan bien que, bueno, ahora sí, las grandes productoras financiaron una segunda temporada. Así que, a esperar. Pero por lo demás, mañana 3 de marzo comienza la cuenta regresiva que en un año va a darse el estreno de la película de Dungeons and Dragons, donde van a participar actores como Michelle Rodríguez o Chris Pine y muchos otros. Es una película de gran producción y está ligada directamente a Wizards of the Coast Dungeons and Dragons. Perdón, Así que pues. nada. Perdón. Gracias a los chicos de Broadcastle por el raid. Unos grandes. Continúa, continúa, dale. Sí. Bueno, se viene esa película y la segunda mitad de este año se viene una serie creo que animada de Magic the Gathering en Netflix. Eso. Eso respecto de audiovisuales. ¿Vos viste la serie, León? Sí, la vi. ¿Vox Machina? No solo me gustó. No, en ningún momento de mi vida creí que iba a estar vivo para que los juegos de rol lleguen a tanto. De chiquito, venía pensando en los últimos días. Recordé una charla que era tipo. Cuando éramos niños, ¿no? Tipo, ¿cuál es tu mago favorito? De lo que sea, o tu ninja favorito, lo que sea. Y todos los personajes míos que me venían a la cabeza eran míos o de mis amigos. En mesas de rol, ninguno era de un dibujito. Entonces yo decía, ¿cómo no puedo compartir esto? Y que haya salido finalmente la serie de Critical Role me puso muy contento, me dio como esperanzas para este modo de narrativa. Y fue muy groso. Me encanta la serie, me encanta. Y saber, digamos, que está planteada desde las improvisaciones de un grupo de gente es algo que me rompe la cabeza. Es una locura, es una locura. Bueno, a disfrutarlo. Sí, obvio. El año que viene película. Bueno, voy a cerrar con metajuego. Cosas que van más allá del juego en sí, de los libros y de las publicaciones. Un Es decir, segmento dentro del segmento. claro. A ver, Dungeons and Dragons es un juego que está en su quinta edición actualmente. Y es producido por el estudio de Dungeons and Dragons, que es parte de la empresa Wizards of the Coast. Nosotros puede ser que quienes estemos más metidos, busquemos en internet o videos o lo que sea, conozcamos a nombres como Chris Perkins o Amanda Hammond o Jeremy Crawford, que son los que en general dan la cara, hablan, comentan, responden preguntas. De hecho, en Twitter en general, si se les pregunta algo, lo responden. ¿Dudas de las reglas? Bueno, el Sage Advice lo escribe Jeremy ha Crawford, que es el sabio, el que sabe todas las reglas. Es el que está detrás del diseño de las reglas de quinta edición. Y cada vez está más visible también Ray Winninger, que es el director del estudio de Dungeons and Dragons. Pero Dungeons and Dragons pertenece a Wizards of the Coast, que también tiene Magic the Gathering. ¿Qué sucede? Wizards of the Coast fue comprado entero por Hasbro, creo que en 2011 más o menos. O hace así 10, 11, 12 años. En enero y febrero hubo movimientos grandes de cambios que se dieron. Quien era CEO o presidente de Wizards of the Coast, se llamaba Chris Cox, pasó a ser elegido como CEO de Hasbro. Es decir, un ascenso, digamos. Pasó a ser de Wizards a ser el CEO de la empresa que es dueña de Wizards. Y eso se da por varias cosas. En principio, falleció lamentablemente quien era CEO de Hasbro el año pasado. Hubo ahí un interín y lo eligieron a él. Eso, por un lado, cabe dudar de, bueno, alguien que sabe tan de primera mano qué es lo que está pasando en D&D y en Magic, tal vez está bueno que esté a la cabeza de la empresa nodriza de Wizard.
Esperemos que redunde en más apoyo o en impulso positivo para lo que nos gusta. Así hay más cositas para jugar y divertirnos y disfrutar entre todos. Pero bueno, eso aparte de esa situación, dejó la vacante en Wizards directamente, quien produce nuestro juego, el juego que nos gusta, que no es nuestro, es de ellos igual. Se llama Cynthia Williams, quien lo va a reemplazar, la nueva CEO de Wizards. Que viene, así como vino Chris Cox, de Microsoft. Cynthia Williams participó en los últimos años como vicepresidenta de Microsoft, creo, que fue parte del boom de Xbox, de un desarrollo muy importante en Xbox, y viene de ese trasfondo. Y antes de eso, laburó como 10 años en Amazon, en comercio electrónico. O sea, este es el trasfondo de quienes vienen a ser a presidentes de Wizards. Que dentro de Hasbro, Wizards no es solo Wizards, es Wizards of the Coast and Digital Gaming, juegos digital o juegos, eso. El nombre entero es así. El año pasado, Hasbro reconoció que Wizards era una parte tan importante que le dio su propia división. Entonces, Hasbro tiene como empresa un esquema en el cual tiene tres grandes divisiones. Y una de esas tres divisiones es Wizards of the Coast and Digital Gaming. Digital Gaming se encarga de todo lo que es las licencias y los derechos de propiedad intelectual que se desarrollan para videojuegos, por ejemplo. Más que nada, todo lo digital. Y para cubrir, sí, para sumarse al equipo de Wizards aparece Tim Fields, que va a ser vice de Wizards y gerente de Digital Gaming. Digamos, se va a encargar de esa parte de esta división de Hasbro que involucra a Wizards. Y él viene de laburar en Kabam Games, donde produjo muchos juegos de primera categoría, digamos, de gran producción y muchos otros también. Y viene de una trayectoria de como 26 años de laburar en videojuegos. Esto nos da la pauta, como jugadores y jugadoras de D&D, de que hay un fuerte hincapié en el desarrollo del ámbito digital de todo lo que rodea en lo que jugamos. Y esto también viene acentuado porque el año pasado, en D&D Live, en una de las mesas de conversación del futuro de D&D, también mencionó Liz Schultz, ay, no me acuerdo ahora el apellido de esta mujer, No hay que se problema. encarga de todo. Sí, después lo digo. Habló de cómo realmente, especial durante toda la pandemia, vieron la importancia de hacer énfasis en desarrollar cuestiones que tienen que ver con la facilitación de juego a través de lo digital. Entonces, claramente va a haber algo ahí. Dicho sea de paso, en esa época mencionaron que este año se iba a venir algo nuevo en un formato distinto que nunca había aparecido de Wizard, de D&D. Y para mí, conjeturas, lo único que no hay todavía oficial de Wizards es algo en el celular. Está D&D Beyond, pero D&D Beyond no es propiedad de Wizards. Tienen un contrato espléndido, digamos, y hay una reciprocidad. Por ejemplo, D&D Beyond no puede hacer otra cosa que no sea D&D, lo cual lo limita un montón. Pero también es el primero, digamos, como hay una cuestión ahí. Pero bueno, eso en principio. Una vuelta de rosca a todo esto es que el año pasado, cuando se publicaron los números de la empresa, qué sé yo, todas cosas que no entiendo porque no soy economista, no estudié economía y no sé tanto de empresas, pero sí sé que lo que anunciaron es que Wizards of the Coast and Digital Gaming generó una guasada, una montonada de todo lo que fueron los ingresos anuales de Hasbro. Si no entendí mal, tres cuartos de las ganancias de Hasbro corresponden a Wizards. Es una locura. Lo leí 20 veces. Puedo estar equivocándome, chequéenlo. Pero es un montón. Y esto significa claramente un crecimiento. D&D, por ejemplo, está creciendo como D&D por creo que sexto año consecutivo, creciendo económicamente y todo lo que eso implica. Y Magic por onceavo o quinceavo año consecutivo crece porque Magic es una locura, es una montaña rusa que solo sube. Cuestión que de todo eso que generó Wizards, solo un cuarto corresponde a Digital Gaming.
Es decir, a todas las licencias digitales, por ejemplo, Dark Alliance, Neverwinter, todos los juegos que tienen que ver con D&D o Magic. Así que hay una pata fuerte en todo lo que es el juego que nos encanta, así que cabe esperar que siga muy saludablemente. Me voy a retirar con una última cosita que está circulando últimamente, estas semanas, esta semana, de hecho, la semana pasada, que es que cabe la posibilidad de que a largo plazo Wizards se independice de Hasbro. ¿Por qué lo digo? Es pura especulación. No pongan las manos en el fuego por esto. Pero hay movimientos internos de los accionistas y de qué sé yo, y pim pum pam, de ir introduciendo mecánicas dentro de Hasbro que explícitamente plantean que son tendientes a independizar Wizards. Hace un tiempo se hablaba de que Wizards podría comprarse a sí mismo para separarse, pero eso como que quedó nada. No creo que. No sé, no conozco tanto sobre el tema como para decir, ah, oh, sí, tal cual, o no para nada. Pero no pasó. Y está pasando esto. Y esto es cosas que pasan en el trasfondo, del trasfondo, del trasfondo Claro, de D&D. Si a alguien le interesa, puede indagar y charlémoslo. Tienen mi Instagram, el bardo del D&D, donde procuro dar todas estas noticias en el momento cuando me entero. Pero también me van a encontrar acá en la taberna de rol los primeros DM responde del mes, los primeros miércoles del mes con un segmento, tratando de actualizar mes a mes lo que se va hablando. Por lo demás, con esto me retiro y agradezco infinitamente el apoyo y el cariño con el que me han tratado y acompañado desde la taberna de rol, que estoy orgulloso de este pequeño segmento ser parte. Así que muchísimas gracias por todo y espero que anden bárbaro. Éxitos y abrazos para todos. bueno, gracias, Paul. Estuvo genial, muy bueno. Después vamos a charlar más, pero la verdad, yo creo que salió excelente. Y ahora vamos al DM Responde, común y corriente, de siempre, el que tenemos todos los días. Chao, Paul. Espectacular. Nos vemos. Uy, se me rompió toda la cámara. ¿Dónde estamos? ¿Sí? Me rompió. Esto por configurar malas cosas, ¿eh? Si uno hace malas cosas. Bueno, tuvimos las noticias de Puel que me gustaron un montón. Hay un montón de cosas para charlar, pero bueno, como para. Sentaste bien, gracias. Como para comentarles un poco por qué estuvo tanto tiempo Puel. Lo cierto es que esto lo venimos preparando desde hace un tiempo ya. Y se venía aplazando porque, bueno, pasaban diferentes streams, había que acomodar algunas cosas. Y finalmente, cuando se dio, se habían sumado una cantidad de noticias. Como vieron, ¿no? Todas las noticias que se dieron. Ahí estoy acomodando mi camarita. Bien. Un poquito más. Perdón, ¿eh? Acá estamos. Ahora sí. El DM responde a todos. Quiero preguntarles. ¿Qué les pareció el segmento de Puel? A mí me gustó un montón, trajo un montón de datos recopados. Eso de que se movían las corporaciones ahí arriba, muy interesante. Eso puede generar cambios grosos a nivel D&D en cuanto a qué le exige la parte corporativa a la gente que hace D&D. Por ejemplo, vende más manuales, tipo, y sacan manuales así al rolete, malos, o enfócate en la calidad y esas cosas. Pero me gustó mucho todo lo que dijo Paul, trajo un montón de cosas copadas y realmente espero que les haya gustado a ustedes también. Él está re contento, seguro. Después voy a charlar con él más en detalle, tranquilo. Y vamos a cerrar esto acá. Vamos a mutearlo para que no pase nada. Y ahora sí. Vamos a las preguntas. No hay muchas, pero háganlas. Vamos a estar un rato más hoy porque, bueno, estuvimos ahí. Quiero agradecerle de nuevo a los chicos de Broadcast por el raid. Si están todavía ahí. Gracias, gracias, gracias. Estamos preparando algo. Ya lo van a ver. Ahora sí, la primera pregunta es de Gun. En Bariloche está empezando a crearse un grupo de rol que cada tanto se juntan. ¿Qué recomiendan ustedes para hacer crecer el grupo y darlo a conocer a gente que tal vez no está tan metida en el rol? Creo que es importante, digamos,
que se hagan cartelitos o se hagan y se los compartan o se hagan grupos de lo que sea, Facebook, Instagram, WhatsApp, para que la gente pueda sumarse. Porque es bastante difícil, digamos, que se sume gente, sobre todo en lugares más alejados, que no son centros urbanos tan grandes. Además, lo que tiene Bariloche es que es también turístico, es muy turístico Bariloche, entonces capaz que conseguís que se venga alguien a jugar una vez cada tanto y aparezca en un one shot, un NPC raro y sea esta persona. Creo que eso está bueno también para mostrar. Yo iría por ese lado, haría lo que tipo más publicidad para que la gente pueda sumarse. Espero que crezca, pues recopado. Gente ir de vacaciones a un lugar y a mí me gusta, siempre lo hago. Cada vez que viajo, busco dónde se junta la gente que juega rol ahí. Como para ver, saludar y ver qué están haciendo, ¿no? Tal vez no pueda quedarme a jugar una partida, pero sí está bueno saber, digamos, que estamos ahí también. Gordura más uno. ¿Para cuándo las reseñas de DMI sobre cosas homebrew? Esta idea me encanta y tengo muchísimas ganas de hacerla, pero no tuve tiempo de buscar cosas en español, porque si está todo en inglés y lo tengo que traducir en el momento o traducirlo antes, me va a consumir mucho tiempo, que últimamente no tengo mucho. Pero si tenés vos la parte de cosas en español y me podés pasar un link por Discord, por favor te lo pido, porque siento que hay un montón de material genial ahí para hacer. Tipo, desde hechizos súper extraños hasta clases en joda y todos chistes y cosas por el estilo. O incluso cosas súper poderosas que no tienen sentido. Recuerdo uno que no me acuerdo, creo que lo vi en un video en inglés, que habían hecho un hechizo, que el objetivo final del hechizo era reemplazar al DM de la mesa, digamos. Tipo, tu personaje se libera de la aventura en que está y vos pasás a ser DM. Y era un ritual de 600 días y la única manera de tenerlo era usar deseo en alguno de esos 600 días. La regla era tipo así de grande, de ese ritual. Pero suena súper divertido hacer ese análisis. Así que si tienen ese link, por favor, se los pido. ¿Qué pasó? ¿Qué? Vamos a... Un segundito. Estas son las cosas que aprendemos. Las primeras que hacemos algo. Estoy acá, ¿eh? Yo estoy seguro que me escuchan. Está. Bien, ¿ven? Acá estoy. Ahora ya sabemos que esto tiene que estar. Aprendimos algo nuevo hoy. Creo que hasta me cambió de... ¿Estaba despejado? Estoy loco yo. Creo que estaba despejado. Bueno, sigamos. Sí, estoy seguro que estaba despejado. Y súper importante, aprendí a que la cámara no haga autofoco. Llegar a aceptar. Estaba despejado, estoy seguro que estaba despejado, pero bueno. Ya lo vamos a solucionar para el próximo DM Responde con Puel, que va a ser el mes que viene. Bueno, en resumen, si tienen link para las cosas homebrew de DM Hill en español, por favor, pásenlo, por favor. Siento que lo quiero hacer. Nina Dream, algunos consejitos para masterear una campaña por primera vez. Bien. El consejo que siempre doy y que a mí me sirve mucho es saber a dónde vas. Elegir un final. Que no importa si no se consigue. Lo importante es que vos dirijas en pos de. Por ejemplo, si el final se trata sobre recuperar un lugar mágico. Vos. Sabés que la última escena va a ser los personajes y sus enemigos luchando en las puertas de este lugar. Y la primera persona que entre gana. Entonces vos todo lo que haces lo vas
llevando hacia ese lugar, lo vas dirigiendo hacia ese lugar. Por una cuestión de que te es mucho más fácil que improvisar todo el principio. Eso si vas a jugar homebrew. Si vas a jugar algo que ya está escrito con cualquier material oficial, que también te lo súper recomiendo, léelo bien el material, aprendelo bien, así sabes, digamos, de qué se trata la aventura y así sabes, digamos, cómo improvisar con el material que ya tenés. No hace falta, digamos, que te sobreesfuerces. Todos nos equivocamos, sobre todo las primeras veces. Mientras más dirijas, más experiencia vas a tener y mucha... Y vas a tener vos más herramientas para poder, digamos, seguir dirigiendo. Así que no te des por vencido. Seguir dirigiendo, va a estar todo bien. Lo que hoy es un fallo, mañana puede ser un nuevo NPC divertido, extraño. O es algo que se va a convertir en tu estilo y deja de ser algo malo. Sin miedo, sabés lo que va a pasar, organizate tu aventura, aprendé lo que va a pasar en la sesión, prepara más de lo que va a pasar, por las dudas, nunca se sabe cuánto, y tírate a dirigir. Digamos, Santuri. Mi parte está en una isla cubierta de bosque. Tengo eventos esperando en lugares determinados y los personajes deambulando listos para un encuentro. Pero me gustaría saber qué cosas podría presentarles para que se entretengan en los momentos que no pasa nada y simplemente caminan. Mis jugadores son de los que no hacen nada cuando van de un lugar a otro. Bien. Una buena idea es que en algún momento consigan algo de información del evento que va a suceder. Esto lo... Generalmente lo que yo me encontré con estas situaciones es que ellos empiezan a planificar su curso de acciones para cuando lleguen al lugar. Y sin que se den cuenta van a estar roleando. Van a estar diciendo, pero vos tenés esto, habría que ver cómo haces para usar este hechizo, como ¿verdad? Y sin que se den cuenta van a estar roleando. Y si te dicen que es todo off-roll, vos no lo aceptás y le decís que eso fue todo en roll. Eso fue genial, fue una charla recopada sobre los personajes y van a estar ocupando el tiempo caminando entre ellos. Otra es que vos le des razones para charlar. Esta es una, ¿no? De darle información sobre lo que puede llegar a pasar allá. ¿Qué hay para charlar? Tal vez algún NPC que los acompañe todavía está recapacitando sobre lo que hicieron la última vez. Tipo, no, che, estaban todos muertos, tengo mucho miedo. Y vos mismo le preguntás cosas a los personajes. ¿Cómo haces vos para lidiar con todo esto? Pinchalos. Decir, que alguien... Que alguien les haga preguntas. Es una forma que tenés como DM de ayudar a los jugadores a soltar un poco lo que están pensando y esas cosas. Es una muy buena idea. Espero que hicieron. Y si no hacen nada, y si no hablan incluso, preguntales vos qué están pensando sus personajes. Tal vez no va a ser una escena en la que expresen nada, pero preguntales vos, digamos, cómo es el diálogo interno de los personajes, qué está pasando, qué están pensando sobre lo que ya pasó, qué miedos tienen para adelante, qué precauciones van a tomar y cosas por el estilo. Te va a servir como DM para conseguir algo de ellos y ellos para expresar a su personaje de alguna manera. Feli BC. Tengo una duda. Aún así, no quiero producir ninguna interrupción, no les dé mucha bola, estoy. ¿Pero qué me recomiendan elegir en clase si quiero crear un goblin maestra con ballesta? Bueno, la raza de goblin, súper importante. Y hay una dote que es para ballestas que no me acuerdo cómo se llama. Pero hay una dote que te permite, si no me equivoco, recargar más rápido y te da un par de beneficios más cuando usas una ballesta. Pero, a ver, vamos a buscarla. ¿Cómo se escribe ballesta en inglés? Crossbow. ¿Algo se llama? Ah, sí, se llama experto o maestro en ballesta. Ahí está. No te dan desventaja cuando atacas de cerca. Cuando usas tu ataque para atacar con... Usa la acción de ataque con una mano, con un arma de una mano. Puedes usar tu acción bonus para disparar con ballesta. Si tenés una.
Ignorás la capacidad del arma de recarga. Súper importante. Y después hay otras dotes que te van a beneficiar para los disparos de arco. No estoy seguro cuáles. Pero esas son las más importantes. Y habría que ver, digamos, qué tan grande es tu golem para ver qué tan grande es la ballesta que podés llevar, ¿no? Mientras más grande, más daño va a hacer. Pero bueno, la última va con dos ballestas de mano hacia los tiros. Recopado. Carlos, ¿ustedes cómo retoman una partida que hace más de medio año se puso los horarios de jugadores y ahora el DM, o sea, yo, se olvidó de todo el arco y no tiene preparado nada ya? Empezás una aventura nueva. No importa lo que pasó. Tal vez vos te vas a recordar algo, pero ahora estás empezando de cero. ¿Cómo empezar de cero? No hay ningún problema. Todo lo que presentás es nuevo. Y conforme vayas jugando, tal vez te vas a acordar algo de lo que pasó antes, o ellos mismos hablen de lo que pasó antes y empezás a atar los hilos a medida que ellos lo digan o a medida que vos te acuerdes. Pero ahora es como empezar a jugar de cero. El Tactics. ¿Jugaremos D&D con lentes de realidad aumentada? Es que yo quería hacer una acotación en esto de que dijo Puel de que se vienen cosas más audiovisuales. Y anunciaron algo que no está todavía en D&D. Yo no sé por qué no se hacen su propia plataforma para jugar rol al estilo Foundry o Roll20. ¿Por qué no? Tal vez es porque les venden en los manuales a ellos y es un buen ingreso, tal vez gran parte del ingreso venga de ahí. Pero tampoco hay una voz oficial. Anda a saber. Tal vez con realidad aumentada sería una locura, tipo, trae las miniaturas moviéndose. Eso de hecho lo vi en algunos productores independientes de software. Vos lo que hace es, te dan como unos portavasos con un código, que eso se apoya en la mesa, y lo que sea que vos estés usando para ver, lee ese código y se levanta un dragón, por ejemplo. Habría que ver. El tema con eso es que vos necesitas algo para poder ver lo que está pasando. Pero suena re cool. Guardé con la realidad aumentada. El dragón vuele por las montañas, una locura. Carlos, ¿qué hacen ustedes como jugadores y DMs? O bien, y como DMs, cuando ustedes o alguno de sus jugadores quiere crear un personaje basado en anime, película, etc. ¿Cómo toman ustedes la decisión de decir, mira, esta clase o subclase te conviene más? ¿En qué se fijan? Ejemplo, ¿quieren crear a Scar de Rey León o bien a Hércules o incluso Jack Sparrow? Así como lo estás diciendo, yo. Lo que pasa con los personajes de la cultura popular en general es que rara vez caen en una sola clase o una sola raza. Tipo, tal vez Scar es el Mastermind Rogue, pero también es el asesino, por decir algo. Y esto le pasa a todos los personajes, villanos y héroes por igual, o todos los en el medio también. Entonces, creo que lo más importante a la hora de empezar la charla es decirle qué faceta del personaje quiere expresar. De Jack Sparrow quiere expresar la parte de tipo la que camina todo raro y es un ebrio, o la que es realmente un héroe y se preocupa por los demás y es un capitán. O quiere expresar todo. Bueno, ahí se va a complicar un poco. Hércules, por ejemplo. ¿Querés ser el héroe que va a luchar contra los monstruos? ¿O el que le dice que no a los dioses? Hay como un poco de todo para analizar. Yo creo que lo primero que tenés que decirle es qué parte del personaje que quiere expresar. Sobre todo cuando son personajes que tienen, por ejemplo, un anime. Tal vez tienen un anime como One Piece, que tiene un montón de capítulos. Los personajes probablemente pasaron por un montón de cosas. Entonces vos tenés que saber qué parte les gusta a ellos. Ahora, si quieren expresar toda la historia del personaje, tal vez se encuentren problemas a la hora de llevarlo a cabo, pero preguntale qué es lo que quiere mostrar a ese personaje. ¿Por qué le gusta? ¿Qué le atrae? Y ahí después ayudarle a llegar ahí. Nota 122. ¿Qué criatura de Magic pondrías en D&D para la partida de Anuren? Oh, me gusta esa pregunta. Hay un. En Magic, para los que no jueguen, hay un tipo de carta que se llama artefacto. Lo que son cosas, ¿no? Son artefactos. Y hay un subtipo de estos artefactos que son vehículos. Y estos pueden ser naves espaciales, barcos que vuelan, barcos que flotan,
autos y cosas por el estilo. Yo creo que... Y la capacidad de estos artefactos es que, vehículos, es que tienen... Vos podés ponerle criaturitas encima y usarlos como criaturas para atacar. Y me re gustan esas cosas. Yo creo que usaría los vehículos. Como que haya una variedad mucho más grande de vehículos y una set de reglas más accesible para que se usen los vehículos esos. Carlos, en tu punto de vista como Lion, no como DM, ¿qué opinas de M&M, la película de Tom Hanks que lo usan, que lo hizo? Yo la había visto hace mucho, mucho tiempo. Y también investigué un poco cómo era la parte esta en la que se acusaba a todo lo que era fantasía de satanismo, etc. La película a mí no me gustó. Suena como... el libro fue muy apurado. Como dijo Lu, se escribió en 3 días y salió. Y la película está basada en un libro que se escribió en 3 días. Toca de manera muy mala temas muy sensibles, como salud mental y otras cosas súper complejas, sin ningún interés. También es un poco víctima de la época en la que se hizo la peli, que es en el 80 y algo se hizo. 82, me parece. Pero por otro lado, también, digamos, creo que es la primera película que mostraba el juego, que le salía a mostrar el juego. Y si bien no es una buena representación, hay gente que salió a decir: hey, eso está mal, eso es mentira, no es así, nosotros hacemos otras cosas. Y una vez que pasó toda esa... Esta sensación de satanismo y qué sé yo, con estas cosas, con los juegos y demás, se empezó a mostrar un otro, de otra manera el juego. Si bien recién en los últimos años hay interpretaciones más pensadas sobre lo que es jugar rol, fue un primer paso. Tal vez un primer paso para atrás, pero bueno, ahí está. TJC624. Platicando con unos amigos, llegamos a la idea de hacer una partida de villanos. ¿Algún consejo para hacer un one shot de prueba? Mira, tenemos un video entero sobre partidas de villanos o villanos. Sobre todo lo que yo pensaba al respecto. Hay algo que es súper importante en el tema de los villanos, que es muy común, es que los villanos son proactivos. Ellos hacen cosas para lograr algo. A diferencia de los héroes, esto es en la narrativa básica, ¿no? A diferencia de los héroes, que ellos generalmente están haciendo nada, sucede algo que hacen los villanos y ellos reaccionan. Entonces, los villanos son proactivos a diferencia de los héroes que son reactivos. Ir por el camino más básico de la narrativa para algo inicial es un gran consejo porque vas a empezar a notar cuáles son las cosas diferentes que se pueden llevar a cabo en la aventura. Entonces, como DM, vos vas a tener que hacer que los jugadores generen oportunidades, que tengan recursos para contratar mercenarios, contratar ladrones, que consigan información para chantajear a alguien y cosas por el estilo. Y que sepas que este tipo de gente no va a tener problema en traicionarse entre ellos. Eso puede pasar. Así que dale una razón para no hacerlo. ¿Qué no conviene? ¿Qué es lo que no nos conviene? Hay una tirada de cómic de DC que se llama Secret Six, si no me equivoco, que son 6 villanos que dicen: che, vamos, ¿por qué no nos hacemos un grupo? Nosotros matamos a todos los otros y después, cuando quedemos solos, vemos qué pasa. Y esa es la idea. Ellos trabajando en conjunto para que queden solo ellos y después, cuando se junten, bueno, cuando queden solo los 6, bah, se van a empezar a dar y alguno va a caer. Entonces, mi recomendación es esa. Dales una razón para que no se traicionen o para que lo hagan. Pero anda por este lado de que los villanos tengan oportunidad de hacer cosas, de que ellos generen cosas. Y que en algún momento esas cosas que generen se encuentren al grupito de héroes que quiere detenerlos o está investigándolos. Porque eso es una de los problemas que puede llegar a tener.
Nutria, ¿cuál es el dinosaurio favorito de León? Siempre me olvido. Estoy entre el Triceratops y... No, el que tiene un martillo en la cola. Ese me parecía... tiene un martillo en la cola. Bien ahí, tiene un arma de verdad. Porque después están los otros que tienen la cabeza y chocaban contra las cosas, que eso me parecían muy tarados, ¿no? Muy, muy arriesgados. Carlos, en relación al taller de taberna de creación de sistemas, ¿vos cuál crees que es la diferencia entre una ambientación como Mastica a crear un nuevo sistema de rol prehispánico? Y la diferencia principal es que en Mastica vos ya tenés todo el set de reglas de D&D para usar. No tenés que crear un sistema nuevo ni a palos. Solo tenés que crear la ambientación, hacer un poco de investigación sobre dioses del lugar, cultura del lugar, ropa, etc. Y todo eso trasladarlo al sistema de D&D que ya existe. Crear un nuevo sistema es hacer todo eso y además darle la base mecánica que no tenés. Solo eso. ¿Hay una más fácil que la otra? Tal vez hacer la ambientación de Mastica sea más fácil. Porque el otro requiere un esfuerzo adicional de mecánica. Pero yo me encontré muchas veces creando ambientaciones de D&D y todas me salieron mal también, así que tal vez vos encuentres un camino diferente también. Nutria, ¿cuál es la película de Batman favorita del DF? A mí me gusta mucho Batman Inicia. La anterior a la del Joker, que está todo el mundo loco, a mí me gusta mucho, mucho más la primera. Muy, muy bien lograda el tema de la locura y el miedo. Eso me gustó mucho. Y muestran mucho más a los ninjas de Batman. Que la armadura de los ninjas de Batman Inicia es una locura. Me encantó. Carlos, si tuvieras que ponerle una voz a un Mimic, ¿cuál sería? ¿La podrías hacer? ¿Cuál es la voz de Chester? No tengo ni idea de cómo responder ninguna de estas preguntas. No sé si la puedo hacer, tengo la garganta medio mal ahora. ¿Y cuál es la voz de Chester? Creo que no las discutimos. Y no es algo que yo tendría que decidir solo. Imagino que habla medio mal, tipo escupiendo las palabras. O medio algo así, como medio más gutural. Pero no estoy seguro del resto. Perdón, no puedo hacer la voz, me duele un poco la garganta. Y no quiero arriesgarme. Nutria, ¿cuál es la raza de favorita de León? Bueno, como siempre, esto va cambiando. Pero Puel habló del Anarte de Arcana que se viene de Cosas del Espacio. Y ahí viene una raza que no me acuerdo cómo se llama, pero son unas amebas. Son amebas, son tipo la banda ameba de la chica superpoderosa. Son eso. Vos, tipo, no tenés brazos, pero podés extender tu coso, tu líquido, lo que sea, para agarrar e interactuar con el mundo. Esas. Y creo que van a ser esas por un tiempo re largo, porque es la raza súper extraña y más rara que he visto hasta ahora. El Chido 332. No me mates, no pasa nada. Quería preguntar si tenías pensado hacerte una cuenta de TikTok y subir cositas como blooper o curiosidades cortas de D&D. Me encanta esa idea. Sí, tenemos pensado esto. Estamos ahora en la vorágine de volver a los streams de la aventura y eso requiere mucho trabajo por sí solo. Pero sí, queremos hacer una cuenta de TikTok. Todavía no estamos seguros cómo encararlo, pero están los planes. Gracias por preguntar. Vaquero, ¿has jugado fiasco entre miembros de la taberna y de ser así como fue y qué jugaron? No jugamos fiasco entre miembros de la taberna, pero tengo muchas ganas. Siento que nos vamos a reír un montón y ahora que lo decís. Lo voy a anotar como es algo que tenemos que hacer durante el año. Berserk Chris, ¿es posible hacer una build pacifista y que nunca ataque? ¿Es rentable? Sí. El tema, ¿rentable o no? Si vos vas a jugar algo así, vos estás preparando algo extremadamente narrativo para un juego que tiende al combate. Ahora, vos podés no participar de ningún combate y ahí también tenés que definir qué tipo de pacifista vas a hacer. ¿Vas a ser uno que no se involucra en ningún tipo de combate o vas a ser uno que defiende a o cura a los que están lastimados o cosas por el estilo? Eso es una de las cosas que yo decidiría. Se puede hacer, hay varios. Si me equivoco, hay un paladín de hecho que no usa armas o que no ataca, no me acuerdo cómo era. Y un clérigo también que tiene algo así. Pero creo que lo puedes hacer con cualquier personaje. No estás obligado a atacar con nadie, ni con el bárbaro.
Hay un youtuber norteamericano que no me acuerdo cómo se llama, muy conocido, que su personaje principal era un ladrón que no estaba preparado para pelear nunca. Entonces, él hacía cosas alrededor del combate. Ahora, rentable o no, es depende de qué tan bien lo juegues, como qué tanto tu pacifismo te permita progresar. Hay muchos personajes pacifistas a lo largo de diferentes películas, series, animes y cosas así, que tienden a ser muy queriles porque en algún punto no. Los demás se dan cuenta que ellos, tal vez ellos están haciendo las cosas bien y ellos son los que tienen razón y deberíamos seguirlos un poco. Siento que es un juego, un rol re intenso, súper interesante para lograr y si lo conseguís hacer y que el grupo te escuche o incluso, digamos, que vos seas pacifista y que te des cuenta que en realidad estás equivocado y deberías tomar armas y hacer algo al respecto en el combate. También es un rol genial. Suena un concepto de personaje muy divertido. Espero que salga bien. Nota, ¿qué personaje sería vaquero en una campaña de D&D y por qué? No estoy seguro. Lamentablemente, solo con vaquero solo interactúo acá en el chat. Podría ser varios personajes. Pero no lo sé. Grosmox. ¿Este es Chromic? Si creas una raza homebrew, ¿cuáles serían los principales focos, características que tendrías en cuenta para hacerlo? Si yo creara una clase homebrew, que nunca intenté y de hecho rara vez se me ocurrió una idea, trataría de hacer algo que sea gracioso. Nacería de un chiste, así por la ameba, por ejemplo, algo que me fascina. Tipo, está el mago barbudo viejo, el caballero con su armadura rota y su espada toda mellada, el arquero arreglando su arco y una ameba. La ameba no está tipo moviéndose en su lugar, me encanta. Así que yo haría algo así, nacería de un chiste. Y todo lo que representaría esa raza sería algo estúpido. No tengo más información que esa. Es todo lo que puedo hacer. Hasta ahí estoy. Sigamos. Vaquero, León, ¿qué opinas del cast de la nueva peli de live action de Avatar? Y lo más importante, ¿qué tan mal crees que salga? Del cast sé muy poco. De hecho, estoy forzándome a no saber nada de lo que va a pasar de Avatar porque es una película que estoy esperando con muchas ganas. Yo considero que con todas las ganas que le está poniendo la gente de Avatar, va a salir bien. Y para mí no va a ser una sola, ni a palos. Porque además, como que Avatar en general se viene con toda. El juego de rol salió, se anunció en Kickstarter y rompió todos los récords. Y eso para mí les dio una pauta que la gente estaba esperando esto. Y además, se anunciaron que iban a hacer otras animaciones. Los cómics de Avatar que están saliendo están todos buenísimos y la vienen re rompiendo. Así que yo creo que va a salir bien. Buzarda97. ¿Hay un juego de Alien, octavo pasajero, que de verdad sea tenso y no tanta acción? Está el juego Alien. Está el juego Alien. Es un juego viejo, eso seguro. Es un juego viejo. Segundito. Bien, ahí va. Es un juego viejo. Ahora, lo de la tensión y la acción depende mucho más de quién esté llevando a cabo la aventura. Y no tanto, digamos, de la mecánica en sí. Si bien va a haber una mecánica de combate, va a haber cosas así. Depende más, digamos, de hacia dónde va la historia. Alien, por ejemplo, es como todo retenso hasta allá donde se terminó todo, apareció el bicho, ya sabemos cómo se ve, hay que dispararle, hay que escapar, no tiene que pegar la sangre, etc. Pero está en juego Alien. Es viejo. Estoy seguro que debe estar en español porque es un juego viejo. O canjearon con Chester. Hace rato que no aparece Chester acá. Además ahora está re nuevo porque está en la intro. Sigamos. Polikia. ¿Para cuando te inventas un propio juego de rol? Ah, ¿para cuando te inventas un propio juego de rol? Sería bacán ver un juego propio de la taberna. Creo que sería un proyecto desafiante. No digo inventar la pólvora, pero creo que hay mucho mercado para crear algo nuevo con lo que ya existe.
De hecho, la idea es hacerlo durante este año. Tenemos un stream el último miércoles de cada mes en los que nos estamos dedicando a crear un juego de rol en vivo. El miércoles anterior hicimos la segunda sesión y ahora a fin de mes vamos a hacer la tercera, que vamos a hablar de mecánicas y vamos a hablar de un par de cosas así. Espero que salga bien. He intentado crear juegos de rol antes y he dejado los proyectos o los ignoré completamente o me salieron mal. Pero sí, yo también creo que sería bueno hacer algo divertido nuevo. Berserk Chris, me acabo de enterar que Sharpshooter no sirve para armas arrojadizas. ¿Dónde están las oficinas de Wizard para plantear mi reclamo? ¿Qué dotes y clases son buenas para usar armas arrojadizas? Si no me equivoco, está. Un segundito. Vamos a buscarla. Está la dote que se llama Maestro de Armas Arrojadizas. Que vamos a ver qué te da. Seguro te da tipo 3 beneficios, como siempre. Cuando haces un ataque a distancia con un arma arrojadiza, puedes usar destreza en lugar de fuerza para el daño del ataque. Cuando tiras un arma, incrementas el rango. Y mientras no estés sordo ni ciego, no tenés desventaja en tus ataques de armas arrojadizas. Con lo de Sharpshooter y eso, habla con tu DM y tipo, decían entre ustedes que realmente no aplica. No hace falta que todo sea tal cual está escrito. Carlos, ¿vos cómo manejás una pareja de novios que se une a la mesa y el personaje de un tercero quiere enamorar al personaje de uno de los novios, ya sea chico o chica, y empiezan a generar problemas porque se empiezan a pelear la parte internamente por celos? Esto es un problema de dinámica de grupos. Acá no hay nada que hacer en el rol. Acá se detiene la mesa y se ponen a charlar. Chicos, ¿venimos a jugar rol o venimos a hacer otra cosa? Este triángulo amoroso, ficticio, real, está generando problemas para jugar rol. Deberíamos cortarlo acá o charlar al respecto y solucionarlo de otra manera. O si quieren, nos podemos juntar a jugar otra cosa. Pero acá vos tenés que poner un freno y se terminó. Esto es un problema de dinámica de grupo, como dije. No hay nada que hacer en el rol. Hay que sentarse a charlar. Vaquero, ¿quién es más fuerte, Tabi o Chester? Y depende. Chester está dormido, creo que Tabi. Carlos, para todos ustedes, ¿cuál es su conjuro favorito de D&D? El mío hoy, porque siempre cambia, es mano de mago. Siento que es un hechizo re útil o taumaturgia. Pueden hacer, son múltiples hechizos. DJC, gracias por las ideas. Otra pregunta, sin relación a la anterior. En una parte se salió de control una criatura, empezó del tamaño de un perro y sin querer ahora es del tamaño de una montaña. ¿Qué tan fácil es que desaparezca entre dos países sin que nadie la vea? Yo me imagino que en la parte de la frontera tal vez no haya tanta civilización. Así que tal vez sea más fácil donde hay menos gente en la frontera, pero suena bastante, una situación bastante difícil. Bastante difícil. Una compañía de tipo un perro de tamaño de una montaña. Suena un aliado formidable. Vaquero. Pregunta, imagina que tienes que elegir 5 personajes que lleven el anillo a Mordor. Y estos personajes tienen que ser: el que porta el anillo, dos marciales, dos mágicos. No puedes repetir historia donde sacas un personaje, por ejemplo, uno de Marvel o solo. ¿Con cuáles elegirías de cualquier material que conozcas, ya sea en el libro? O sea, que tengo que armar la parte de Señor de Anillos sin la parte de Señor de Anillos. Bien. Los marciales estaría en Mandalorian. Seguro. Samurai Jack. Después, ¿qué hay? Hay dos mágicos. Ok, estaría Elsa de Frozen. Y
la bruja de Brave, que hace cosas de madera con osos. No estoy seguro qué tan poderosa es, pero me gusta su estilo. Y el que importa, ¿quién porta el anillo? Yo creo que el anillo lo lleva Boo de Monster Inc. Nadie va a poder hacerle nada a Boo. Nadie. Bien, al parecer este es el fin de las preguntas. Chester, vamos a descansar. Hoy nos pasamos un ratito más porque tuvimos el primer segmento de Puel. El próximo probablemente sea más corto, como ya dijimos. Él solo va a tener noticias para contarnos de lo que pasa este mes. Realmente espero que les guste el segmento de él. Si tienen feedback al respecto, por favor, coméntenlo en los videos o tírenlo en nuestro canal de Discord o díganmelo a mí en privado. Pero bueno, por hoy vamos a dejarlo acá. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron, al rey que nos hicieron, los subs de Nota, el cheer de Boon. Y todas las preguntas que hicieron, que son un montón y muy copadas, me gustaron mucho. Gracias a todos por las respuestas que se estuvieron dando ahí en el chat. Siempre ayuda un montón, siempre ayuda mucho, mucho, mucho. Así que ahora no se vayan, los vamos a dejar con el outro y vamos a ver a quién le podemos hacer raid. Así ustedes siguen viendo gente jugando rol. Chao. Thank you.